Aquí estamos en la finca del Amanecer, lo que es cultivo de lechuga a través de hidroponía, lechuga, cebollín, hierbabuena, en cultivo de lo que es hidropónico. El sistema hidropónico viene a la calidad y el tiempo de cosecha es más rápido que sembrar en suelo. Y la calidad de la planta para lo que es el consumo de la salud. De ahí, pero ahí no va bacteria, no se usa bactericida, fungicida, todo es a través de nutrientes. Es una planta 100% saludable y en el tiempo de cosecha es más corto el proceso a que llevarla al campo. Y en la calidad de tamaño se gana en tamaño también. Porque en el campo se pierde lo que es bastante hoja mala, y entonces aquí en hidroponía ella sale 100%. Aquí ya estamos comenzando a lo que es trasplantar la semillita para que ella ya germine en la etapa del semillero. Aquí ya comienza todo el proceso, lo que es la plantación de la semilla. Esta se compra agrológico. Trabajamos como con tres empresas de semilla. Trabajamos con Zacata, agrológico. ¿Cuántas semillitas le echa cada vez? Una a una. Y por decir, esta bandeja agarra 128 semillas. Y aquí dura de 3 a 4 semanas en proceso de crecimiento para pasar a la etapa del intermedio. Ya en el intermedio ella lo que dura son 12 días para trasplantarla a la etapa del definitivo. Como ven, ahí se echaron 128 semillas. Nosotros sembramos la semilla en bandeja de 128, 200, con un sustrato que es lombrihumo. Ahí nosotros esperamos la germinación, esperamos de 3 a 4 semanas que la planta esté de trasplante y va a la etapa del intermedio. Ya el intermedio es un proceso solo hidropónico, lo que es agua. Ahí lleva lo que es nitrato de calcio, nitrato de potasio, sulfato de magnesio y multimicrocón. Todo lo que es minerales. De ahí ella lleva un proceso de 12 a 15 días para ella climatizarse, lo que es agarrar radiculación, agarrar raíz y un poquito de follaje para que ella, cuando llegue a la etapa definitiva, donde la planta va y la dura 28 días para estar de cosecha, ella no sea maltratada ni le afecte mucho el traspaso de un lugar a otro. Ya la planta va climatizada, por eso le llamamos el proceso del intermedio. Porque ahí le ayuda a la planta a climatizarse. Aquí estamos en la etapa definitiva, ya donde traemos la planta de la etapa del intermedio. Acá van a ver que aquí ya los tubos son de 3 pulgadas. Aquí la planta dura lo que es el tiempo de 28 días, 28 a 30 días para estar lista de cosecha. Como ven ustedes,
un cuadrito corto se acomoda lo que son 540 plantas por bloque. Aquí ya ella, la alimentación de ella son 8 veces al día. Como ven, por acá entra la alimentación y ella tiene desagüe. Entra la alimentación por acá y ella desagua. Al final, esa agua cae a unos tanques que está retornando de nuevo con una bomba, retornando de nuevo, porque ahí ella lleva lo que son los nutrientes, oxígeno, y ahí va todo el proceso de ella. Aquí estamos haciendo lo que es el proceso de empaque. Y aquí se le corta la raíz, se le quita la hojita que ella trae manchada. Y ya ella va a la pila para desinfectar lo que es toda la suciedad. Aquí se usa una agua, lo que es clorada, para que la planta vaya ya desinfectada de todo tipo de bacterias que ella puede haber agarrado en el proceso. Y ya se lava y se empaca en esta bolsa. Y ahí ella está lista para lo que es el envío para la empresa de Walmart. Es una ciudad, como ven, es una planta que va limpia, sin ninguna basura, sin ninguna enfermedad, totalmente aseada, desinfectada y todo.